buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el templo de Nuestra Señora del Rosario. En este tiempo hermoso, intenso de la Cuaresma, les doy la bienvenida. Les invito a que nos acompañen. Hoy tenemos otro programa especial. Durante todo este año o estos meses, vamos a tener para ustedes programas de viajes que hicimos el año pasado. Como ya vieron, los de República Dominicana, vienen los de San Salvador, ya fuimos a El Salvador, el país El Salvador. También vamos a tener el viaje que hicimos a Italia, que es maravilloso y que es hermoso, y otro viajecito por ahí, sorpresa. Así que les damos la bienvenida y acompáñenos mucho en la Santa Misa con su respeto, con su devoción, con respondiendo desde sus casas a la Santa Misa. Saludamos a todos los que se están levantando, a los que van a su trabajo, a los que nos ven más tarde. Algunos pues no nos pueden ver a esta hora, nos ven más tarde, no importa. A la hora que puedan ver la misa, está muy bien. Bienvenidos todos, incensario. Ándale, ahora sí está bien prendido. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor, les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre, por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí, si quieren se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios, bueno, ¿y cuál sí es de usted, Padre? Muy bien, a ver, mi editor, a continuación. Les dejo 10 segundos mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo. Dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander, la cuenta se llama GuisGallet-SADCB y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar, y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores, y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor. Vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp. Aquí aparece el WhatsApp y díganme, Padre Arturo,
¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Reverencia a la cruz. Avanzamos despacito. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado, para que el Señor nos ayude, nos vaya muy bien a todos. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un estado de la República Mexicana, donde sabemos que muchos nos ven. Vamos a pedir por uno de los estados más bonitos de México, que es Quintana Roo, esas playas que tiene Quintana Roo tan hermosas, preciosas, unas de las más hermosas del mundo. Pedimos por su capital Chetumal, por Cancún, por Playa del Carmen, por las Islas Mujeres y la Isla de Cozumel, y por todas las ciudades y pueblos y hoteles y todo lo que existe en Quintana Roo. Pedimos por todos los que allí nos ven, que son muchísimas personas. Hoy quiero pedirle a Dios también por un país donde sabemos que hay personas que nos ven. Hoy quiero pedirle a Dios, bueno, por todo un continente, porque ahí en ese continente pues casi no hay católicos. Entonces, pocos nos ven. Y como tampoco se habla mucho el español, pues todavía menos, ¿verdad? Estamos hablando del continente asiático. Ahí donde está Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, donde está China, donde está parte de Rusia, donde se encuentran todos los países que terminan en Ustán, como Uzbekistán, Afganistán, Kazajistán, todo lo que termina en Tan, todos esos países, la India también, ¿no? Ahí está Pakistán a un lado, está Tailandia, Indonesia, todos esos países que muchos de ellos son budistas o son taoístas o son musulmanes. Pedimos a Dios por algún católico que nos esté viendo en Asia, pues le pedimos a Dios por él, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe en su trabajo, en su familia, allá donde vive. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican al trabajo de la hotelería, todos los que tienen un hotel, grande o chico, por los que de eso viven, por los que hacen los hoteles, los surten, los limpian,
todas las personas que trabajan en el estacionamiento, en las albercas, en todo lo que tiene un hotel. Pedimos a Dios por todos esos trabajadores que le echan muchas ganas a su trabajo. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor también en esta Santa Misa. Vamos a pedir por Rocío Lorenzo, a Nuestra Señora de la Candelaria. También pedimos por Roberto Barrios al Santísimo y por Gregoria Montes y Bartolo Basilio Finados. Le pedimos a Dios por nuestros pueblos, por toda la gente que nos ve. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, siéntense un momento, por favor. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. A un corazón contrito,
Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Tú, Señor, nos complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Ustedes tienen enemigos o no tienen enemigos? ¿Sí tienen o no tienen? Yo, fíjense, yo era un inocente muchacho hasta hace como unos 2 años,
Yo pensaba que no tenía enemigos, porque trataba de llevármela bien con todos. Y me he dado cuenta con el paso de los años que desde mi infancia, mi juventud, cuando estuve en el seminario y ahora que soy sacerdote, tengo enemigos. Por eso me acuerdo que mi abuela decía cuando nos dormíamos, que Dios te libre de tus enemigos conocidos y desconocidos. Y yo decía, ¿por qué mi abuela dice que mis enemigos desconocidos? Ahora entiendo. Hay personas que sabemos que les caemos gordos y que los conocemos. Pero hay personas que pensamos que les caemos bien, pero resulta que no nos quieren para nada. Solo nos dan una cara bonita cuando estamos allí, pero realmente no les caemos bien. Y sin embargo, no les hemos hecho nada. Yo creo que se han llevado ustedes sus sorpresas, ¿no? Algo que yo les quiero decir hoy es, ¿Jesús tenía enemigos? ¿Sí tenía? ¿Seguro? La respuesta es sí, pues si no tuviera, no lo hubieran crucificado. Así de sencillo. No le hubieran dado los latigazos que le dieron. Fíjense nomás, si Jesús, que era todo amor, que hizo ver a un ciego de nacimiento, que volvió a la vida a su amigo Lázaro, que le levantó de la muerte al hijo de la viuda de Naín, que detuvo el cuando llevaban a sepultar a este muchacho y lo tocó y le dijo, levántate. Que curó al tullido que estaba ahí en un lado de la piscina, ¿no? Jesús, que le dio de comer a 5,000 hombres pan y pescado. Jesús, que hizo feliz a tanta gente predicando las cosas de Dios con amor y con cariño. Fíjense nomás lo que hizo Jesús. A tantísima gente ayudó y aún así hubo quien se convirtió en su enemigo. ¿Qué hizo Jesús para tener enemigos? Número uno, decir la verdad. Si ustedes quieren tener enemigos, hay que decir la verdad y uno se llena de enemigos. ¿O me equivoco? Cuando ustedes son sinceros, cuando ustedes le dicen a una vecina, vecina, por favor no me eche la basura. Ay, vecina, qué exagerada es. No, mire, usted me echa la basura aquí, le voy a pedir que no me... Yo no se la echo a usted, vamos a llevarla bien. Pues ya se ganaron un enemigo, ¿o no es cierto? Cuando a un hijo le dicen, cásate como Dios manda, hijo de mi vida, ¿qué, yo no te di ejemplo? Vive, por favor, como Dios manda, ¿cómo me gustaría verte en misa? ¿Qué cara le ponen sus hijos? ¿Qué les dicen? Ay, mamá, muchas gracias por preocuparte por mí. Te juro que estamos haciendo todo lo posible para pronto casarnos. ¿Sí les dicen así sus hijos? ¿O qué les dicen? ¿No les ponen cara de yegua? ¿Ya vas a empezar otra vez? ¿Para eso vienes? Mejor ya ni vengas. ¿Para eso te venimos a visitar, mamá? Ya ni la comida me sabe buena. ¿Cuál fue el pecado de la mamá? ¿Decir qué? La verdad, exactamente. El error, no error, no es error. Lo que causó que Jesús tuviera enemigos era ser amigo de la verdad. Era decir la verdad. Por eso va a haber un filósofo en la antigüedad que va a decir... Yo soy amigo de, no me acuerdo de quién dijo, de un, no me acuerdo, se me fue el avión, pero dijo, yo soy amigo de fulano de tal, una persona muy importante, dice, pero soy más amigo de la verdad. Y por eso la frase, una de las frases más conocidas de Jesús, una de las frases más conocidas de Jesús era, la verdad nos hará libres, así es. Cuando uno habla con la verdad, cuando uno vive con verdad, uno es libre. Porque si te la pasas quedando bien, si te la pasas de alcahueta con tus hijos o de alcahuete, pues nomás te haces tonto con P, ¿verdad? Toda la familia muy bonita. Ay, mis hijos, qué guapos, qué inteligentes. Ay, mi hija, sí, pero viviendo una vida de puercos, ¿verdad? Sin Dios.
teniendo relaciones matrimoniales y relaciones sexuales sin bendición de Dios, amancebados, ya llevan 2, 3 novias y otro novio y ya tienen hijos y viven una vida como de puercos, ¿verdad? Y la mamá orgullosa, ay, mis hijos, a mis hijos no les digo nada porque pobrecitos de mis hijos, ay, no, ¿quién? Ese cura metiche, yo desde que escuché que ese cura habló de esto, ya no lo veo porque me cayó gordo. ¿Por qué creen que yo le caigo gordo a la gente? A la que le caigo gordo. Porque les gusta que les pongan miel en las orejas, porque quieren oír mentiritas. Como a mí el otro día me pidieron una misa de difunto, por eso ustedes me caen bien aquí en los pueblos. En los pueblos la mayoría de la gente es muy sincera, ¿verdad que sí? La mayoría, no, falta alguno que otro atarantado, pero la mayoría son muy sinceros. Una vez allá en la ciudad donde yo estaba, llevaron un muerto de esos que nunca se paraban en misa, nomás cuando se les moría la hermana, el bautismo del nieto, si no, ni a misa iban. Y ya cuando se murió, ya ven, ahorita ponen hasta un cuadro y le ponen hasta una aureola, parece ya un santo, cuando en vida era un diablo, bien hecho, diablo completo. Y luego llegaron las hijas y me dijeron, ¿podemos hablar con usted, Padre Arturo? Sí, dígame, ¿qué pasó, señora? Mire, es que sabemos que usted es muy sincero, pero le queremos pedir que por favor hable muy bien del difunto. Les dije, miren, discúlpenme, pero yo no sé echar mentiras. ¿Saben qué? Mejor no hablemos del muerto, ni bien ni mal. Porque si hablamos la verdad, sale muy raspado el muerto. Mejor vamos a hacernos como que no hay muerto y le pedimos a Dios por el perdón de sus pecados. ¿Qué les parece? No me anden pidiendo echar mentiras, porque yo me siento mal. Yo me siento mal. Yo prefiero decirles a ustedes con claridad, oye, qué bonito leíste, qué bonito cantaste en misa, qué bonito tocas la guitarra en público, pero en privado yo sí le digo, oye, échale más ganas al salmo porque te faltó. Oye, está muy sucia la iglesia, hay que limpiarla. ¿No agradecen más eso en privado a que les esté chuleando puras mentiras? Eso no está bien. Y ese es el pecado de Jesús. Hoy Jesús habla de algo que hoy sucede entre la gente. Dice, en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. ¿Qué era apiñarse? ¿Qué quiere decir apiñarse? Amontonarse. Se le amontonaba a Jesús la gente. ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque Jesús decía la verdad. Una vez a mí una persona muy importante en la iglesia me cuestionó y me dijo, oye, Arturito, porque me conoció estando yo chiquito, ahorita ya soy un viejón, ¿verdad? Y él más viejo. Me dijo, oye, Arturito, dice, pues, ¿qué les das a la gente que te ven tanto? Le digo, padre, pues yo le echo ganas. Es un sacerdote muy importante allá de donde yo soy. Dice, pues a mí ya se me hace muy malo que te vean tanto, como que no se me hace correcto. Le dije, pero ¿por qué no se le hace correcto? Yo a nadie obligo, a nadie le prendo la televisión, la gente solita se mete a su celular o a su pantalla, busca en YouTube y le pone. ¿Ya que sí? A ninguno de ustedes yo le voy a prender la tele, ¿o sí? Ustedes solitos agarran el control o el celular y ¡pum! Y me dijo, pues a mí no se me hace muy correcto que te vean tantos. Se me hace algo como muy feo, muy malo eso, como del diablo. Le dije, no, padrecito, discúlpeme, usted me está hablando muy duro y le voy a decir la verdad. ¿Sabe por qué a mí la gente me ve? ¿Sabe por qué la gente prefiere esta misa? Porque yo estoy tratando de poquito imitar a Jesús. Yo no soy Jesús, ni mucho menos. Pero yo algo que le admiré y le admiro a Jesús es que Jesús siempre le habló a la gente con la verdad. Siempre. Y yo he aprendido que la gente no quiere que le hablen bonito, sino que le hablen clarito. ¿O no es cierto, señores? O yo les puedo hablar aquí puras cosas bonitas, que mira, te vas a ir al cielo, pareces el ángel de la guarda con esa cara tan hermosa. Ay, señora, usted parece la Virgen María. Ya le vamos a quitar el nombre, ya no se va a llamar Doña Chana, ya se va a llamar Doña Purísima usted.
la Purísima aquí de Topiltepec y el Purísimo también. ¿Para qué les digo mentiras? Le dije, la gente me ve porque yo hablo con verdad. Y yo les voy a decir hoy lo que Cristo, fíjense, por eso a Cristo se le apiñaba la gente. Por eso a Cristo se le juntaba la gente. Porque la gente tenía ganas de oír palabras de vida eterna y palabras con verdad. Jesús ponía ejemplos que todo mundo entendía. La semilla, todo mundo era campesino, ¿eh? El árbol de la mostaza, todo mundo conoce la mostaza. Jesús hablaba del trigo, todo mundo conocía el trigo. Jesús hablaba de los pescados. Jesús ponía ejemplo del pan. Jesús ponía muchos ejemplos como el hijo pródigo, que todo mundo entiende, que todo mundo conocía, y por eso decían, me gusta, le entiendo, qué bonito me habla Jesús. Pero Jesús también era duro, y hoy les va a echar en cara a estos, dice, entonces Jesús comenzó a hablarles y les dijo, la gente de este tiempo es una gente perversa. Ay, Dios de mi vida, ¿qué quiere decir perverso? El perverso es como burlón, sinvergüenza, criticón, como si todo eso lo echaran en una licuadora y lo batieran así. Un criticón, un burlón y un sinvergüenza. ¿Qué sale de allí? Pues sale su esposo, ¿verdad? ¿Eh? ¿O su hijo? ¿O su hermano? No tienen alguno que tenga poquito de sinvergüenza, poquito de burlón y poquito de criticón. ¿No tienen alguna prima que así sea? El perverso es aquel que viendo no cree, que oyendo no quiere oír, que le dicen y no quiere entender. Cualquier parecido con uno de sus hijos cabezón es mera coincidencia. Algunos de nuestros hijos, de nuestros hermanos, les queda muy bien la palabra perverso. ¿Quién es el perverso? El que viendo no quiere ver, el que oyendo no quiere oír, y el que demostrándole no quiere entender y se enoja. Ese es el perverso. Y Jesús dice, la gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Por qué dice esto? Dice Jesús, porque piden una señal, dice, pero no se les va a dar más señal que la de Jonás. Jonás que predicó en Nínive, dice, y que se convirtieron. Jonás predicó. Yo como sacerdote estoy predicando. ¿Qué quieren? ¿Qué más señal quieren? Estoy hablando las cosas como son, la verdad. Y miren, les voy a decir algo que tienen que tener mucho cuidado. ¿Ustedes creen que la generación de este tiempo sigue siendo perversa o no? ¿Conocen algún perverso? En las cosas religiosas. Hay quien se burla de las procesiones que nosotros hacemos, ¿o no es cierto? Hay quien se burla de la Santísima Eucaristía, ¿sí? Yo me fijo en las redes sociales. Hay quien se burla del sacramento de la confesión. Hay quien se burla de la virginidad de María Santísima, ¿eh? Hay quien se burla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esos son perversos. Los que viendo no quieren ver y los que oyendo no quieren oír. Y los que conociendo no quieren entender, cabezas duras, pero no son cabezas duras, no tienen la cabeza dura, lo que tienen duro es el corazón, tienen corazón duro, cerrado, tienen corazón de piedra, y eso se logra por una soberbia, están muy inflados, hasta que se andan muriendo, ahora sí andan echando como mil bendiciones, ¿verdad? Ay, perdóname, ay, esto, ay, que venga el Padre, ay, que me confiese. Pero en la vida no, era el diablo en persona encarnado ahí, una diabla también. Jesús dice, no se les va a dar más señal que la de Jonás. Ahora les pregunto, los milagros de Jesús, ¿a ustedes no les sorprenden los milagros de Jesús? ¿Nunca han llorado con una película de Jesús? ¿Nunca han llorado? ¿O se han llorado? ¿Por qué? ¿Por qué lloramos cuando vemos una película de Jesús con atención? Cuando ven una película de Jesús, dejen el mugroso celular. Dejen de hacer lo que estén haciendo y disfruten la película. Siéntense, serénense.
apaguen lo que tengan que apagar y disfruten esa película. Esto es algo precioso. Una de las mejores terapias que yo tengo, cuando yo me siento muy triste, cuando yo me siento muy desanimado, aparte de ir al Santísimo un ratito a saludar al Señor, porque todos ustedes alguna vez se han sentido muy tristes, desalentados, preocupados, decir, estoy cansada, Señor, ya estoy cansada, ya les he dicho a mis hijos, estoy muy, muy agotado, no tengo dinero, me siento muy enfermo. Se me murió mi esposa, mi esposo, mi padre, mi hijo que yo tanto quería. Estoy muy triste. La mejor terapia que existe para una persona así es ir al sagrario a saludar al Señor. Y número dos, para mí, a mí en lo personal, me sirve mucho ver una película de Jesús. Aunque ya la haya visto 10, 20, 30 veces. Pero cuando la vean, disfrútenla. Dejen de hacer lo que estén haciendo. Apáguenle a la olla de los frijoles. No se pongan a cocinar. Siéntense en su sillón, en su sala. Pónganla. Y vean a Jesús lo que fue capaz de hacer. Por eso Jesús se molesta. Porque esta gente dice que le pedía una señal. Es como esa gente que dice, ¡ay, yo quiero un milagrito! ¡A ver, hazme un milagrito! No sé si ustedes se acuerdan, hay una parte del Evangelio que a mí me da mucho gusto cómo Jesús se sostiene. Cuando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ahora en Semana Santa la vamos a escuchar, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, cuando nosotros escuchamos la pasión de Cristo, hay una escena bien dura de Jesús. Hay muchas, pero esta es una de las que a mí más me conmueve. Cuando Pilatos no quiere juzgar a Jesús, le dice, ¿de dónde es este? Y le dicen, es de Galilea, es galileo. Muy bien, dice Pilato, entonces llévenselo a Herodes. Que lo juzgue Herodes, porque él es galileo. Poncio Pilato se lo manda a Herodes, el que mató a su primo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de esa escena? Que traen a Jesús para allá y para acá, y otra vez para allá y otra vez para acá. Y se lo llevan a Herodes, y cuando se presenta con Herodes, Jesús, mira, Jesús, lo deja hablar y le dice Herodes, ¿tú eres Jesús del que me han hablado? Y lo mira de arriba abajo, guarachudo, sucio, cochino, lleno de sangre, amarrado, y le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y se burla de él y le dice, me han hablado muchas cosas de ti, mentado Jesús. Hazme un milagrito. A ver, quiero ver el poder del que me hablan que tú tienes. ¿Y qué hace Jesús cuando está con Herodes? Nada. Él le pudo haber dicho, déjame ir y te hago un milagro. Nada. Silencio. Y le dice Herodes, yo no veo nada en ti. Vete de aquí, galileo cochino. Que te lleven con Pilatos. Yo no tengo nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque la gente trataba de desacreditar las cosas de Jesús. Esa es la gente perversa, la que quiere una señal, la que si Dios no le hace un milagro, deja de creer. Hoy hay personas que se les está muriendo alguien en el hospital, le piden un milagro a Dios y si no se cura, se enojan con Dios. No, señores, la muerte es una realidad inminente. ¿Ustedes creen que a mí no me dolió la muerte de mi padre hace unos meses? Pero yo entiendo que es la naturaleza humana y que todos tenemos nuestro momento. Y yo estoy agradecido con Dios por la vida de mi padre. Y si Dios dijo hasta aquí, pues hasta aquí. Y yo no me voy a enojar con Dios. Agradecido estoy con Dios por los años que vivió mi padre. Y así cuando se ha muerto un amigo mío, me ha dolido mucho en el alma, en mi corazón, como a ustedes. Pero no por eso pierdo la fe, porque yo no soy un perverso. Yo no estoy cuestionando a Dios. Yo no estoy corrigiendo a Dios. Y yo no soy nadie para mandar a Dios. Señor, si tú quieres dejar a mi padre o a mi madre unos años más con vida, gracias. Si es tu voluntad que aquí termine su vida, adelante, Señor. Yo te amo igual
y te voy a seguir igual en las buenas y también en las malas. ¿Mm? Esa es la gente que Dios quiere. No la gente perversa que pide un milagro como este puerco del Herodes. Ese era el apodo de Herodes, el puerco, así le decían. No me estoy burlando de Herodes, pero eso era, porque así era Herodes. Quería un milagro de Jesús y Jesús no se lo hace. Por eso Jesús dice, la gente de este tiempo es una gente perversa. Les voy a platicar algo que a mí me da mucha tristeza. En los tiempos de Jesús, cuando se escribieron los evangelios, donde se narraron todos los milagros que hoy están hechos película, todos los milagros que cuando vamos a misa escuchamos y nos llenamos de asombro y de emoción. Yo cuando leo los evangelios, aunque los he leído como unas 100 veces, yo creo más, me sigo emocionando. Cuando los leo me imagino aquella escena, me imagino a Jesús tocando al ciego de nacimiento los ojos, como un hombre que nació ciego y cómo Jesús le abre los ojos y lo hace que vea. ¿Quién puede hacer eso? A lo mejor a uno que se quedó ciego pero veía, lo operan y se cura, pero a uno que nació ciego. Ese es uno de los milagros más sorprendentes de Jesús, pero hay más, hay muchos más. Y yo les quiero decir lo siguiente, miren, en los tiempos de Jesús, los judíos trataron de desacreditar a Jesús, mucho, diciendo, esos milagrillos no es cierto, es mentira, no es verdad, estos exageran. Y entre el pueblo judío lo creyeron, y hoy es un día en que los judíos no creen en Jesús. Dicen que Jesús no es su Mesías, el pueblo judío, aunque Jesús sí lo era. Por eso en la cruz pusieron, este es el rey de los judíos. Y los judíos dijeron, no, cámbiale, mejor di, este ha dicho. Pero no lo cambiaron. Pasó el tiempo. Hoy en día hay muchas personas que no creen en nada, que desacreditan los milagros de Jesús. Incluso a mí me ha tocado creyentes. Incluso alguna vez yo he escuchado algún seminaristita, alguna monja y hasta uno que otro cura diciendo que a lo mejor no fue así. ¿Cómo es posible que seamos así? A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen completamente en los evangelios? Yo sí. Yo completamente. Por eso cuando termina, la persona que lee la primera lectura de leer dice, palabra de Dios. Y respondemos, te alabamos, Señor. Cuando termina el sacerdote, cuando empieza, dice, el Señor esté con ustedes. Y luego dice, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dice, según San Mateo. O sea, San Mateo escribió aquello sobre la vida de Jesús. Y cuando termina de leer el sacerdote dice, palabra del Señor. Palabra del Señor, y luego el sacerdote, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se agacha o qué hace? Besa los evangelios. Cada vez que leemos el evangelio en misa, el sacerdote mismo besa, en señal de respeto y de admiración, los evangelios. Yo les quiero decir que yo soy un hombre de mucha fe. He ido a Tierra Santa 3 veces. Y espero ir muchas. Y espero que algún día ustedes vayan una vez, por lo menos. Vendan una parcela que tengan ahí, una casa abandonada. Ahí están guardando, sabrá Dios para quién. Para las nueras y los yernos. Bien codos que son. Ojalá que un día se animen a ir. Yo he ido 3 veces. Y no es presumir, es emocionante. Y he podido llevar cada vez a 100 personas. Y yo, aunque he ido 3 veces, voy con aquella emoción. Cuando toco aquellas piedras, cuando me siento en esas bardas, en esas ruinas, y me acuerdo de un evangelio, por ejemplo, cuando Jesús expulsó el demonio del poseído de la sinagoga de Cafarnaúm, y voy y entro a la sinagoga, que están hechas ruinas, hay unas piedras abandonadas, pero me dicen, aquí fue la sinagoga de Cafarnaúm, porque los guías de allá son bien fríos, nomás te dicen, aquí fue la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús vino y leyó el evangelio, la palabra de Dios. Y ya es todo lo que dicen. Y yo agarro a la gente y le digo, no, espérense. Aquí sucedió el milagro.
Aquí Jesús expulsó al demonio del poseído. En una de estas piedras que vemos aquí, estuvo sentado Jesús. Les digo, siéntense en esas piedras. Recen. Miren al cielo y agradezcan a Dios por donde estamos. Yo soy un hombre que siento eso, que lo vivo, que leo los evangelios y me emociono y me enamoro y digo, Señor, gracias que me permites tener tanta fe en ti. Porque si ustedes no tienen fe, hay mucha gente perversa hoy, ¿eh? Incluso dentro de la iglesia. Yo he ido a seminaristas atarantados, a monjas extraviadas y a uno que otro cura también extraviado, que predican que a lo mejor no fue así, que tontos, embrutecidos, perversos, esos son unos perversos. Porque el perverso es el que viendo no cree, el que oyendo no quiere oír y no quiere entender. Yo soy un hombre apasionado de Dios y todo lo que está en los evangelios lo creo completamente y verdaderamente. Porque yo confío en Dios y en su misericordia. No sé ustedes, ¿tienen dudas de los evangelios? No, yo no. Cuando se sientan tristes, cuando les metan ideas tontas, pónganse a ver la película de Jesús. Disfrútenla. No hagan nada más que verla. Y verán qué bien se van a sentir. Y díganle mucho a Dios, Señor, dame fe, dame fuerza. Yo no quiero ser una persona perversa. Yo no quiero ser el que mal encamine a otros. Porque algunas personas que yo conozco han mal encaminado a sus propios hijos. Todas esas mujeres y esos viejos que no traen a sus hijos a misa el domingo. Qué gran mujer, qué gran hombre eres. Vergüenza te debería de dar, cabezón. No traes a tus hijos a misa. No les explicas por qué venir a misa. Habla con tus hijos de Dios. Ustedes los que están criando, ¿de qué hablan con sus hijos? A ver, ¿de qué platican? ¿Ustedes de qué hablan con sus hijos? ¿Los tienen 24 horas al día con ustedes? ¿De qué platican? Puras cosas muy, muy secundarias. ¿Eh? ¿Qué te dejaron de tarea, mijo? Las tablas. A ver, yo te ayudo, mijo. Ya, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Y luego ya termina la tarea. ¿Qué más vas a hacer? Vamos a jugar. Y ya se van a jugar o a caminar. Y ya. Pero casi nadie habla con sus hijos cosas serias, mucho menos de Dios. Yo tengo muy presente que las primeras imágenes que yo me acuerdo cuando era niño era en la noche, antes de dormirme, de rodillas en mi cama, viendo al ángel de mi guarda que estaba en mi cabecera, rezando con mi madre o con mi abuela, el ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Yo lo rezaba con ellas. Y yo me encaba. Cuando ustedes eran niños, ¿tenían miedo? ¿No les daba miedo a veces? A mí sí. ¿Saben yo cómo se me quitaba el miedo? Volteando a ver el ángel de la guarda en la noche. Esa imagen que tenía yo en mi cabecera. Yo le agradezco tanto a Dios haber crecido en un ambiente sumamente religioso, porque yo no entiendo. A ver, ¿ustedes conocen a alguien que no cree en Dios, que no cree en nada? ¿Cómo sostiene su vida? Cuando esa persona se enferma, cuando esa persona se hace vieja, jorobada, panzón, pelón, cuando empiezan los años de la vejez, cuando todo se te olvida, ¿qué se sentirá empezarse a morir y no haber conocido a Cristo? Porque la vejez es empezar a morir. ¿Qué se sentirá llegar a la vejez y no haber conocido a Dios? ¡Qué triste! ¡Qué vida tan vacía, tan hueca, tan tonta! Yo les invito mucho a eso. Dejemos de ser perversos. No le estemos pidiendo a Dios señales. Las señales están en los evangelios. Dios tiene un plan contigo. Deja a Dios hacer el plan contigo. Ponte en las manos de Dios. Suéltate en Él. Encomiéndate. Dile, Señor, que se haga lo que tú quieras. Indícame por dónde camino. Dime qué hacer con este problema. Y Dios les va a ayudar. Pero si ustedes se dejan llevar por Dios. Cuidado con la gente perversa, ¿eh? Hoy hay mucha gente perversa que no cree nada y se molesta porque ustedes creen.
¿Ustedes creen que hay gente que me quiere destruir a mí para que no predique? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si Jesús, que era todo amor, toda bondad, toda sinceridad, tuvo enemigos, pues ahora este loco que está hablando aquí con ustedes. Así es. Que Dios nos ayude a tener fuerza, a amarlo, a creerle y a vivir apasionado por los milagros de Cristo hasta el último suspiro de nuestras vidas. Que así sea. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que preparemos su corazón en este tiempo de Cuaresma que está iniciando, y pongan todos su esperanza solo en Cristo. Roguemos al Señor, por la que gobierna la tierra, para que pueda crear un ambiente sano donde reinen la paz y la justicia y respondan siempre a las necesidades de todos. Roguemos al Señor por todo el pueblo de Dios, para que el Señor le otorgue fortaleza en la tentación y un espíritu firme para creer en el Evangelio. Roguemos al Señor por todos los aquí presentes, para que sigamos preparando nuestros corazones para que la llegada del reino de Dios y seamos anunciadores de su Evangelio con nuestros testimonios de vida. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por toda la gente que quiere destruirle la fe a los demás. Que Dios nos dé fuerza para no caer en esas tentaciones y nos permita amar a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado, para consagrarlos a ti, y concede que así como los vas a convertir para nuestro bien en sacramento, así también se conviertan para nosotros en remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozoso año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición.
Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre con Cristo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que al permitir que los recibamos como alimento nos obtengan la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza para hacer la oración sobre el pueblo. Protege, Señor, a tu pueblo y purifícalo bondadosamente de todos sus pecados, porque ninguna adversidad podrá hacerle daño si ninguna maldad llega a dominarlo, por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que ve mis videos. Ahorita tenemos un video de un viaje. Yo les decía que hicimos algunos viajes el año pasado a El Salvador, a República Dominicana, a Italia. Y les vamos a estar pasando los miércoles una transmisión de esto, de estos viajecitos, pedacitos. Ojalá que los vean y los disfruten. Y cuando quieran ir a un viaje conmigo, mucha gente me dice, yo quiero ir a un viaje. Dígame por favor, me dicen, pásenme los días, los viajes, el costo, cuándo. Miren, no puedo hacer eso porque los viajes, yo no soy una agencia, yo no tengo un calendario de viajes. Yo, hagan de cuenta que mis viajes son como los pasteles caseros. Ustedes van a una pastelería y ya tienen como 20 pasteles allí, ¿o no es cierto? ¿Pero cuál pastel sabe más bueno, el que hacía su mamá o el que compran en la pastelería? El que hacía su mamá, ¿se acuerdan? Qué rico pastel de su mamá. Bueno, mis viajes son a la carta. O sea, yo no le compro un viaje a la agencia estándar. No es que, quiero este viaje y este que tú vendes. No, yo agarro mi papelito, agarro mi mapa del país y me pongo a echar rayas. A mí me encanta la historia y la geografía. Entonces agarro mi mapa, agarro mi pluma y me pongo a ver las ciudades más importantes. Entonces yo trazo mi ruta, trazo cuántos días quiero en esta ciudad, a qué museo quiero ir, a qué iglesia quiero ir, inclúyeme los desayunos, la comida, la cena. Quiero este hotel, quiero este hotel. Entonces, hagan de cuenta que es a la carta. Entonces, yo ya le mando mi propuesta a la agencia y entonces me empiezan a trabajar los vuelos, los hoteles, las comidas, los recorridos. Por eso yo no les puedo decir, tengo este viaje en este mes, en este... No, yo mando el viaje, me mandan la cotización, armo mi video y luego los invito. No es que yo tenga un calendario de viajes y no es que no los quiera invitar. Yo agradezco mucho a los que ya fueron a un viaje y espero que ustedes, los que quieren ir, también vayan. Recuerden que los viajes se anuncian solo los días lunes después de la misa en YouTube, no todos los lunes. Luego hay gente que me dice, hoy vi la misa y me quedé esperando el nuevo viaje. No, pues si no estoy haciendo viajes cada 8 días, ¿ustedes qué piensan? Algunos lunes después de la misa sale el viaje. Sale el teléfono, no es mi teléfono, es otro teléfono. Allí se llama, allí se aparta. Y claro que pues si quiere viajar, pues hay que tener el pasaporte mexicano. No se ocupa la visa, nomás el pasaporte. Solo su pasaporte mexicano, ese se lo dan en un día. Y pues tener la lana, ¿verdad? Pues luego llaman y ni pasaporte ni lana. Pues ¿a dónde, mi chula? Nomás a Xochimilco te voy a llevar, pues ¿a dónde más? Entonces... Hay que tener ganas y también tener las posibilidades, ¿no? Ya luego a los que quieran ir, pues les invitaremos. Entonces, el que quiere ir a un viaje, póngase listo los lunes, solo en YouTube, porque luego, si nomás nos ven por María Visión o nomás nos ven por Facebook, pues nunca van a ver un promocional. Abuelitas, aprendan a usar el YouTube. Es muy fácil, todos sus nietos les pueden enseñar. Nomás es saber usar el control remoto, ahí en su pantallota que tienen en su casa. Ahí pueden ver mejor los programas todavía, porque en el celular ya están media cegatonas o cegatones. Y ahí están. No, díganles a sus hijos, mamá, ¿qué quieres que te regalemos? Porque te queremos mucho. Una pantalla, díganle, pantalla grandota. Ándale, ya que abriste la boca, tráeme mi pantalla, porque ahí quiero ver al padre Arturo. Ay, mamá, no, ¿para qué abran la boca? Ahora tráiganme mi pantalla, o llévenme para comprarla yo a mi gusto. Ándenles. Abuelas, tienen dinerito. No se priven de nada. Se van a morir, mis chulas. Se van a morir. ¿Sí me entienden? Yo también. Pero a lo mejor alguna de ustedes me gana. No se priven de nada. Si pueden comprarse su televisioncita grande, háganla. Ahorita ya no están tan caras. Y si tienen, ¿para qué se hacen las lloronas? Allí tienen guardaditos. ¿Para qué les dejan tanto a las nueras y a los yernos?
¿Sí sabían que las nueras y los yernos van a ser los ganones? ¿Eh? ¿Apostamos? ¿Quién me apuesta? ¿Quién me apuesta? ¿Quién se atreve a levantar la mano que lo que tienes no va a ser para la nuera y para el yerno? Todas tus garras te la van a tirar, pero van a dejar los muebles que estén buenos. ¿Eh? Disfruten de la vida poquito, por favor. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor. Les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado. Vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... Bueno, ¿y cuál sí es de usted, padre? Muy bien, a ver, mi editor, a continuación. Les dejo 10 segundos, mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo, dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores, ese es el único sitio oficial. Muy bien, de todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander. La cuenta se llama GuisGallet-SADCB y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí
y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores, y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp, aquí aparece el WhatsApp, y díganme: Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros, un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más. Estamos llegando a la población de Higüey, así se llama, con H y con G, con las bolitas que van arriba de la U. Y estamos llegando a la plaza principal de este pueblo, que es la cabecera de toda esta provincia de Higüey, que también es diócesis, la diócesis de Altagracia, dedicada a Nuestra Señora patrona, se podría decir, espiritual de los dominicanos. Todo, hagan de cuenta que Nuestra Señora de la Altagracia es a los dominicanos lo que la Virgen de Guadalupe es a los mexicanos. Y vamos a llegar nosotros a un lugar muy bello donde estuvo desde 1508. Esta imagen, se tienen datos históricos que verifican que la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia estuvo en este lugar desde el año de 1508. ¿Se imaginan de lo que estamos hablando? Esta es una de las iglesias construidas primeras de toda la América, conocida. Y quiero mostrarles nosotros una escena aquí, en un árbol también de naranjos, aunque ahorita no son naranjos, pero sí una escena de la vida de estas personas. Se nos cuenta, miren, ahí vemos a esa niña, nos dice la tradición y la historia de que la Virgen de la Altagracia fue encontrada por una niña, esa niña cortesana que está allí, que era de estas tierras, y ella les estuvo diciendo a los españoles, y ustedes ven ahí, tenemos españoles, pero también tenemos ya personas originarias de estas tierras, que les mostró y les dijo: aquí está la Virgen, mostrando un árbol, ¿no? Obviamente se dice que ese árbol donde fue encontrada la Virgen fue un naranjo. Por lo tanto, los naranjos en la República Dominicana son sagrados para los dominicanos, porque en ese lugar se encontró a la madre de todos los dominicanos, ¿no? Y aquí tenemos también esa misma niña, es la misma niña que jugaba en un jardín que estaba en este lugar, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar algunos naranjos, ahorita se los vamos a mostrar. Tenemos a esta niña, muy bellas esculturas, de verdad. Tenemos al Sagrado Corazón de Jesús, claro, no podría faltar el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?
Y tenemos otra vez a la niña acá, miren. Aquí está esta niña, miren qué bonita escultura. Muy bonita la niña. La niña chiquita que fue la que vio y encontró a la Virgen en el naranjo, ¿no? En el naranjo donde los dominicanos la llevaron a la iglesia de San Dionisio. Ahora acompáñenme a la iglesia de San Dionisio. Miren, esta imagen lateral que tenemos. Bueno, ahí tenemos al Divino Niño. Ahorita se los vamos a mostrar más de cerca. Nomás quiero mostrarles yo la iglesia de San Dionisio en la forma lateral. Es una iglesia bellamente adornada. Miren, aquí tenemos unas esculturas de bronce, pero perfectamente hechas. Tenemos aquí a Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos aquí unas mujeres haciendo oración. Parece que aquí tenemos a la misma niña que después se dedicó a predicar y a enseñar las cosas de Dios. Cómo la Virgen la encontró y cómo habló de Dios a muchísimas personas, ¿no? Aquí tenemos estas esculturas que nos hablan de la veneración de las personas a Cristo. Muy bien. Y acá tenemos otra vez a esta niña. Miren, por donde quiera. Ya llevamos 5 niñas, pero es la misma. Nomás en diferente edad, ¿no? Una niña con su muñeca, viendo a la gente cómo llegaba, jugando como cualquier niña que conocemos y sabemos. Muy bien, vénganse por favor. Se parece a muchos, pero yo creo que es San Dionisio. San Dionisio. Y allá tenemos a Santa Bárbara. Esa sí no la dudo, por la torre. Miren, vénganse, vamos a ver a Santa Bárbara. Vénganse, mírenla. Aunque también pudiera ser una reina y no precisamente una santa, pero parece Santa Bárbara. Por la torre siempre se distingue como aquella reina que custodió también una torre, ¿no? Santa Bárbara. Y vénganse, miren, de este lado tenemos aquí a unos hombres venerando la escultura de Jesús resucitado, ¿no? Cuando Jesús asciende a los cielos. Parece la resurrección, pero también parece la ascensión del Señor. Y aquí tenemos estos rostros. Ahorita les vamos a mostrar unas imágenes de los rostros de estos hombres que están de mi tamaño. Miren, yo mido 1.86. Míralos. Estamos del mismo vuelo, ¿verdad que sí, don? Claro que sí. Muy bien, aquí estamos muy contentos viendo a Jesús resucitado. Muy bien. Y estos hombres representan al pueblo dominicano, ¿no? Al pueblo dominicano venerando a Jesús. Vénganse, por favor, pero algo que también me gustó mucho es el nacimiento de Cristo, miren. Y bueno, antes de lo del nacimiento les voy a mostrar unos peregrinos. Nosotros somos peregrinos, verdaderamente. Venimos a visitar a nuestra Madre del Cielo. Y miren, quiero mostrarles a estos hombres, este hombre que está de rodillas con la mirada perdida, opuesta, ¿en quién? En María Santísima. Yo les platiqué que los dominicanos, cuando se sienten contentos, agradecidos, tristes, tienen algún pendiente o alguna manda que pagar, vienen unos de rodillas, como este hombre que viene de rodillas, que venía de rodillas a visitar a la Virgen, porque ya no está aquí la Virgen. Y también tenemos aquí una familia, ¿no?, de dominicanos, miren, con el cuadro de María Santísima. Aquí tenemos a la Virgen, miren. Este va a ser el cuadro de la Virgen con el Niño Dios y este también Señor San José. Y aquí no aparecen, pero tiene 12 estrellas. Ahorita les voy a hablar yo de la imagen, de la iconografía, ya que estemos allá adentro. Pero vean las caras de las personas, ¿no? Con mucho gusto, marido y mujer vienen. Otros vienen a traer a sus niños, ¿no? A presentarle a la Virgen a su hijo chiquito que tuvieron, marido y mujer, ¿no? Aquí los tenemos. Y son exactamente los rostros dominicanos, así como los ven ustedes, así nosotros vemos a la gente. Y me gusta mucho qué imágenes tan bonitas de estos hombres que tienen mucha devoción a él. Así que bueno, pues vamos ahora a mostrarles la iglesia y ahorita les dejo unas imágenes de todos estos rostros. Vénganse. Bueno, pues tenemos aquí la advocación del nacimiento, miren. Pero vean el rostro, hay que ser muy analíticos. El rostro de María Santísima es el mismo que tenemos en la imagen de la Altagracia.
Si ustedes ven el cuadro de la Virgen de la Altagracia, es el rostro de María Santísima, con sus manos juntas, con su mirada inclinada, de tranquilidad, de paz, de emoción, el niño Dios abajo de ella y San José, que ahí está paradito, pero está atrás de ella. Hay que recordar que la imagen de la Altagracia es una imagen de María de Belén. Estamos en Belén, María de Belén, que tiene a su hijo. Esta es la imagen de María Santísima. Muy bien, vamos para adentro. Vénganse, por favor. Bueno, aquí tenemos el escudo de la diócesis de la diócesis de la Altagracia, un escudo de un obispo, de otro obispo y de otros tres obispos. No sabemos cuántos obispos haya tenido esta diócesis, pero esos son los escudos que los obispos escogen para regir su diócesis. Vénganse. Aquí tenemos nosotros el bautisterio, donde se deben de llevar a cabo los bautismos. Aquí tenemos a San Juan Bautista en una escultura y en una pintura. La Virgen María y San Miguel Arcángel con su espada. Esculturas bellísimas. Pero miren esta escena de María, José y el niño huyendo a Egipto. Ya tenemos las pirámides, tenemos la luna que habla de en la noche. Salgan, tomen al niño porque Herodes lo quiere matar. Y bueno, pues tenemos muchísimas imágenes del Via Crucis, de Jesús con la cruz a cuestas, de la Verónica, de Jesús condenado a muerte, de los hombres trabajando estas tierras, de Jesús ayudado por Simeón, por el Cirineo, perdón. Y tenemos aquí a muchas, muchas, muchas imágenes. Vénganse, por favor. Tenemos allá arriba a una imagen de Jesús Nazareno, bellamente pintado. Y tenemos aquí a San Juan Evangelista con su pluma, con su águila, María de los Dolores, Nuestra Señora, San Gregorio y también el Sagrado Corazón de Jesús con un vitral. Muy bien, y bueno, pues no les digo ni quién es, ¿verdad? Si saben quién es, San Judas Tadeo. Muy bien. Vénganse, por favor. Aquí tenemos a Jesús resucitado, ¿no? El camino a la cruz, allá atrás, San Luis Gonzaga, Santa Teresita del Niño Jesús, el Señor de la Rama, o así llamado por esto que le dieron la caña, el Señor de la Cañita, ¿lo conocen? Cuando le dieron aquella caña para llamarlo rey. Pero algo sorprendente también son las pinturas del techo. Miren, vénganse, vamos a ver algunas escenas de las pinturas del techo. Miren, allá tenemos de ese lado, tenemos a Jesús en el milagro de las bodas de Caná. No sé si ven ahí a Jesús, cuando les dice, hagan lo que Él les diga, ¿no? Y Él les dice, llenen esas cántaros de agua. Ahí está. Son preciosas pinturas, hermosas, ¿eh? Hermosas pinturas. Y de este lado tenemos la multiplicación milagrosa, ¿no? A ver, ¿cuánta comida tienen? Si aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Muy bien. Y viene la escena mágica, maravillosa que Jesús hizo. Tenemos aquí también cuando les dice, arrojen las redes al otro lado, arrójenlas del lado izquierdo. Y entonces tomaron tantas redes que las barcas estaban hundiendo. De este lado tenemos a Pedro hundiéndose cuando le dice, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces Pedro se arroja al agua, pero se está hundiendo. Y entonces Jesús toma a Pedro. Y lo saca de las aguas, ¿no? Lo saca de las aguas. Tenemos aquí la escena de Jesús salvando a la niña de Jairo, ¿no? Muy bien. Y luego aquí tenemos la escena, una de las escenas, a mí el milagro que más me impacta, cuando Jesús
saca a Lázaro de la tumba, ¿no? Le dice, yo te lo mando, sal de ahí. 4 días después de la muerte de Lázaro, Jesús resucita a Lázaro. Tenemos ahí a Marta, a María y a unos chismosos que también andaban allí, ¿no? Que no podían entender qué estaba pasando. El milagro, uno de los milagros más sorprendentes de Jesús en esta tierra. Vénganse, por favor. Tenemos más milagros de Jesús. Miren, tenemos aquí Jesús curando a un hombre que era tullido. Cuando quitaron del techo y bajaron a un hombre tullido para que Jesús lo curara, ¿no? Cúralo, por favor. Y Jesús le dice, levántate, yo te lo mando. En el nombre, levántate, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y del otro lado tenemos una de las narraciones más impresionantes de Jesús, que es la narración de la curación del ciego de nacimiento. San Juan Evangelista utiliza muy pocos milagros de Jesús, no utiliza muchos, pero los que utiliza los narra de manera muy detallada. Cuando le acercan al ciego a Jesús, y era sábado, ¿no? Y él, aunque era ciego de nacimiento, lo cura, le abre los ojos y le dice, ¿puedes ver? No, no veo. Y acuérdense que Jesús toma ahí el piso está mal, porque dice el Evangelio que Jesús hizo tierra, tomó tierra con saliva y hizo lodo y se los puso en los ojos. Entonces, ese piso está mal, porque allí debería de haber tierra, no piso, firme. Entonces, Jesús hace lodo con la saliva y entonces sucede el milagro del ciego de nacimiento. Vénganse, por favor. Aquí tenemos a Santa Bárbara, mírenla otra vez. Aquí tenemos con su espada y su torre, ¿no? Santa Bárbara también. Muy bien. Y tenemos acá a San Dionisio. Hay que entender muy bien que esta iglesia originalmente era de San Dionisio. Él era el patrono de la iglesia, San Dionisio. Pero bueno, pues llegó la Virgen y le dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? Ella se convirtió en la patrona. Y claro, qué bueno, porque es la madre de Jesús. Claro que sí, no hay santo más poderoso que Jesucristo y después de él, nuestra Madre Santísima. Entonces, esta iglesia fue y es llamada la iglesia de San Dionisio, pero aquí fue el primer lugar donde fue encontrada el hallazgo de la Virgen de la Altagracia por esas niñas que vimos allá afuera. Vimos 5 niñas, que es la misma niña que encontró a esa imagen, que luego fue trasladada aquí y fue traída y ahora es la patrona espiritual de este pueblo de los dominicanos, ¿no? Aquí tenemos esa historia, tenemos el árbol de los naranjos, miren, ya vieron ustedes ahí, es una pintura hermosa de las naranjas, por eso el árbol de la naranja para los dominicanos tiene cierto punto de sagrado, de respeto. Y ahí tenemos unos hombres, una mujer que hablan de la colonización de estas tierras. Y tenemos la iglesia de San Dionisio, como se llamaba mi abuela, como está ahorita, pero ahorita está llena de carros, de casas, pero en aquel tiempo pues era un campo abierto prácticamente, ¿no? Y tenemos allá la gente campal. Bueno, esta iglesia se convirtió en la sede de la diócesis por mucho tiempo. Y aquí tenemos la sede del obispo, que es la principal, y la sillería para los canónigos o los sacerdotes principales. Tenemos ahí una imagen en plata de la Virgen de la Altagracia, que no es la original. La original está en la basílica, que vamos a ir para allá ahorita. Allí tenemos una representación en hoja de oro de Nuestra Madre Santísima, con sus 12 estrellas, de las que les voy a hablar cuando lleguemos a la otra basílica. Thank you.
vamos a entrar a la capilla del Santísimo con mucho respeto, porque aquí hay unas imágenes muy bellas. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Un sagrario de plata hermosamente decorado. En la parte de arriba tenemos el martirio de San Dionisio, un ángel custodiando la cabeza de San Dionisio, que predicó con la palabra apasionadamente, obispo. Allá tenemos un cuerpo sin cabeza y la cabeza puesta en un ángel. Y aquí tenemos a los 12 apóstoles de Cristo bellamente pintados. Vean nomás. Tenemos ahí a Santiago, San Mateo, San Andrés, San Bartolomé, San Pablo, San Pedro, ¿no? Aquí parece San Simón el Celota, el otro Santiago, luego tenemos a San Judas Tadeo, luego tenemos también a San Felipe, a San Juan Evangelista, y tenemos ahí a Judas, que no es santo, pero es apóstol, Judas Iscariote. Pero vénganse, aquí tenemos el cuadro de la historia de la Virgen. La historia fue encontrada por una niña, pero fue traída por los conquistadores españoles. Se dice que por los Trejo, los primeros evangelizadores, los primeros conquistadores de estas tierras. Allá está Santa Bárbara, está un barco español y está el cuadro traído con los padres franciscanos también. De los lugares más enigmáticos de estas tierras es también el lugar donde la Virgen, algunos dicen que se apareció, otros dicen que fue encontrada. No importa, eso no es necesario. Para los que tenemos fe, sabemos que nuestra Madre Santísima se quiso quedar en este pueblo dominicano, así como nosotros, la Virgen de Guadalupe. Ellos tienen esta devoción muy grande a María Santísima. Aquí tenemos al Divino Niño, una escultura muy bien hecha, hasta me gusta más que algunas que he visto, que se dice que son más originales. Y bueno, pues aquí tenemos nosotros este lugar maravilloso donde nuestra Madre Santísima se reveló y apareció. Y todo esto, pues había naranjos. Aquí fue donde nuestra... Miren, aquí tenemos nosotros el lugar donde se dice que fue encontrada la Virgen María. Un naranjo, un cuadro en el naranjo, una niña y un ángel arriba, ¿no? En algo que es como cerámica, pero también es pintura. Aquí se dice que fue donde sucedió este hallazgo. Bueno, pues cuando ustedes vengan a esta iglesia de San Dionisio, van a disfrutar de esta hermosa capilla. Y quiero decirles, miren, muchas gentes vienen a República Dominicana, pero solo vienen a la playa, a Punta Cana, y no vienen a todos estos lugares hermosos y enigmáticos. Miren, vengan a ver esta imagen. Fíjense, miren nomás esta imagen, que parece un apóstol por el libro que tiene. Parece un apóstol que bien pudiera ser San Mateo, o bien pudiera ser San Marcos, o Señor San José.
porque no tiene ninguna cosa específica en la otra mano, pero parece Señor San José en las enseñanzas que le hacía a su hijo Jesús. Pero es una escultura bella, completamente en fibra de vidrio, con acabado de bronce. Muy bien. Qué bonita escultura, qué bonito escultor el que hizo estas esculturas. Vámonos, vénganse. Y bueno, pues uno de los lugares que no deben de dejar de venir es a Higüey, donde fue el hallazgo de la Virgen María. Miren, aquí tenemos este círculo que nos habla también de que aquí estuvieron unos naranjos, aquí están unas naranjos y está un orificio que nos recuerda el piso original de estas tierras. Bueno, entonces, gracias a Dios que pudimos venir a esta maravillosa iglesia de Nuestra Madre Santísima, que debido a la poca capacidad, hay que entender muy bien que aquí pues fue muchísima la gente que empezó a llegar, peregrinos por todos lados. No se diga el 21 de enero, la fiesta oficial de la Virgen María es el 21 de enero, cuando sucede el hallazgo de encontrar esta imagen, y entonces pues de ahí se convirtió en fiesta nacional hasta el día de hoy, ¿no? Una fiesta nacional a la que vienen multitudes, miles y miles de dominicanos a visitar a la Reina del Cielo. Ahora vamos caminando desde lo que es esta iglesia de San Dionisio, vamos a ir caminando a la nueva basílica que se comenzó en los años 40, ¿no? Se dice, hay una tradición muy antigua, que se extravió un tiempo este cuadrito de la Virgen María, ¿no? Y esto que se extravió ocasionó que, bueno, después de buscarla fue aparecida o fue reencontrada en aquel lugar. Entonces aquel presidente famosísimo de la República Dominicana llamado Trujillo creyó que la Virgen estaba pidiendo otra iglesia, cosa que definitivamente era necesaria. Definitivamente era necesaria. ¿Por qué? Porque aquí es muy poca la capacidad, es el centro del pueblito. Ahora vamos a ir nosotros a donde está la nueva basílica. Acompáñenos, por favor, en este recorrido rumbo a la nueva basílica, construida en el siglo pasado por la Iglesia Católica y por el pueblo dominicano. Miren nomás, allá la tenemos. Vénganse, por favor. Les voy a mostrar una vista. Es una obra. Dejen que pase ese tráiler que pasó ahí. Ya nos tapó ese camión. Espérenme. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 19. Gracias a todas las personas que están siguiendo las lecciones con orden, y les invito a los que por primera vez ven esta lección, y si es la primera vez que ven la lección, les suplico de todo corazón, váyanse a la lección número 1 o donde se hayan quedado. Si ya vieron 3 lecciones, 4, pues continúen donde se quedaron, porque si ustedes ven esta lección sin haber visto las anteriores, van a sufrir, le van a tener muchas preguntas, van a cuestionar cosas que ya se dijeron hasta el cansancio. Por eso una lección es como una clase de escuela. Si usted no va un día o dos a la escuela, se atrasa, tiene que ponerse al corriente. Así que por favor, les invito, vamos a ser ordenados y obedientes. Váyase a la lección número 1. Para todos los demás, sean bienvenidos a la lección 19.
Es muy importante tener lo necesario para nuestras lecciones. Número uno, la Sagrada Escritura, tener una Biblia con nosotros a un lado, porque estamos viendo todo lo que sucedió alrededor de la Biblia, porque nosotros tenemos la Biblia muy ordenada, pero no fue así. Otra cosa que hay que tener en nuestras manos, una pluma y un cuaderno para que podamos hacer anotaciones, porque cuando solo escuchamos y no tenemos este cuaderno donde anotar, pues las cosas se nos quedan como a la mitad. Es muy importante que hagamos nuestras anotaciones. Esto es como una clasecita de 20, 25 minutos cada lección, muy concreta, lo más entendible que puedo lo hago para que todos ustedes lo entiendan. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a hablar de los libros inspirados del Nuevo Testamento. La lección 18 hablábamos de todo el problema que hubo para que los libros del Antiguo Testamento fueran aprobados. Recordemos así rápido, no tengo que decir mucho porque todo está muy esclarecido en la lección anterior, que no todos los protestantes, bueno, ninguno acepta algunos libros del Antiguo Testamento. Los católicos, nosotros sí, nosotros aceptamos los 46 libros, ellos solo 39. Pero vamos a entrar al tema del Nuevo Testamento. Hay que entender muy bien que la Biblia tiene dos grandes divisiones. Aunque la Biblia es un compendio de libros, o sea, la Biblia no es un libro nomás. La Biblia parece un libro, pero el nombre real de la Biblia sería una enciclopedia, porque todos esos libros están ahí acumulados. No es un libro de principio a fin, aunque así se ve. Realmente está equivocado el decir que la Biblia es un libro. Tendríamos que decir que la Biblia es una enciclopedia, es decir, un compendio, un conjunto de libros pegados. Por esa razón, tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos un libro, los limitantes entre un libro y otro. Y las dos grandes divisiones de la Biblia son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿correcto? Hay que partir de ese principio. Ya hablamos del Antiguo en cuanto a libros inspirados, ahora vamos a hablar del Nuevo. Le recuerdo la palabra canon. En el año 393, en el Concilio de Hipona, la Iglesia Católica comenzó a hacer el canon. ¿Qué quiere decir esto? Pues comenzó a definir y a decir cuáles libros eran inspirados y cuáles libros no eran inspirados. Hubo cuatro razones por las cuales la Iglesia decidió que este libro sí estaba inspirado o este libro no. Y se hizo en un concilio ecuménico que no se definió ahí. Se va a definir hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI, ya hace más o menos 600, 500 años. Entonces, más o menos se llevaron como 1000 años para definir exactamente cuáles eran los libros inspirados por Dios y cuáles, aunque hablaban de Dios, aunque hablan de cosas sagradas, no están inspirados por Dios. Tuvieron argumentos como la autoría de un apóstol, como la coordinación entre un libro y otro parecen mucho o hablan más o menos de lo mismo, también su antigüedad y también en cuanto a que lo que narran es coincidente con otros. O sea, hay muchas razones que no conocemos, pero hay que entenderlo muy bien, que el Espíritu Santo también inspira y que, acuérdense, hablábamos de las llaves de Pedro, cómo Cristo le da la autorización a Pedro para atar y desatar. Entonces, con esa autoridad que Pedro recibió de Cristo, el Papa de entonces define como válidos y como inspirados estos libros y no algunos otros. Muy bien, así que los hermanos separados, cuando van a predicar ellos con su Biblia, dicen ellos, pero no es suya, porque es un don de Dios que Dios le entregó a la Iglesia, van a platicar de la historia de la Iglesia Católica. El Nuevo Testamento realmente es la historia de la Iglesia Católica, aunque ellos dicen que no es cierto, que eso es un regalo de Dios. Es la historia, vean las cartas, cómo las primeras iglesias, las primeras comunidades, cómo iban surgiendo nuevas comunidades entre las personas del entonces. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a conocer la historia y los orígenes de la Biblia, porque nosotros la vemos así, pero qué bonito es cuando vamos comprendiendo. Yo me acuerdo mucho de esta materia que me daban en el seminario que se llamaba Historia, Geografía y otros detalles de la Sagrada Escritura. Y
a mí me encantaba porque comprendí muchas cosas que yo tenía muchas dudas, como ustedes van entendiendo esto. Bueno, estoy tomando como base el libro del padre Agustín Petruccelli. Él es un excelente sacerdote que hizo estos tomos de libros, que es un curso bíblico popular. No estamos nosotros dando un curso bíblico profundo porque pues yo creo que no, ustedes no son unas personas así que quieran ser licenciados en Sagrada Escritura. Yo tampoco lo soy. Soy un aficionado con mucho corazón para comunicar las cosas de Dios a ustedes. Ojalá que caminemos juntos durante todas estas lecciones. No sé cuántas haga, pero vamos a hacer todas las necesarias. Ándenles pues. Entonces, estábamos en el canon del Nuevo Testamento. Canon. La palabra canon viene del griego regla, vara, con la cual se mide algo. Entonces, recuerden que en esos tiempos el griego era el idioma dominante. Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, por eso muchas palabras nuestras vienen del griego, vienen del latín, que luego va a ser la lengua dominante, y pues el griego era la base, como ahorita es el inglés, ¿no? Entonces, el Imperio Romano hablaba en su mayoría griego, ya después se va a hacer obligatorio el latín y el griego va a decaer. Muy bien. Todos, fíjense, aquí es algo muy importante. En el Antiguo Testamento está el canon palestinense y el canon alejandrino. Pero en el Nuevo Testamento no hay un canon propiamente hablando. Les voy a leer lo que dice el padre, que es muy cierto. Dice, todos, católicos y protestantes, aceptan como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto es muy importante, parece fácil, pero no. Todos los protestantes serios, estamos hablando de protestantes serios, no estamos hablando de personas que andan por ahí divulgando, discúlpenme la palabra, no todos, pero sí algunos, mentiras o verdades acomodadas o verdades a medias. No estamos hablando de esos protestantes, estamos hablando de protestantes muy serios, como son los luteranos, los calvinistas y otras denominaciones muy antiguas, no mayores a 500 años, porque los protestantes no tienen más de 500 años, que también ellos hicieron serias investigaciones serias. Las sectas modernas actuales, muy pocas son serias y respetuosas. La mayoría son agresivos, son fanáticos, son criticones, son muy duros hacia nosotros. Entonces, pues nosotros hay que siempre, cuando ustedes se enfrenten a una persona así, simplemente díganle que le piden respeto, que ella o él respete nuestra fe como nosotros respetamos la suya. Yo no quiero convencerlos a ellos de nada, lo único que quiero es demostrarles que la verdad hay que aceptarla, aunque a veces nos duele y no nos conviene, pero hay que aceptarla. Muy bien, entonces dice el padre Agustín que todos los católicos y todos los protestantes serios han aceptado, sin duda, todo el canon del Nuevo Testamento, como la Iglesia Católica lo determinó desde el 393 en Hipona y hasta el Concilio de Trento, donde se define oficialmente el canon de los libros inspirados y los libros que no son inspirados. Porque había muchos libros de otros siglos, de muchos autores, de que le cargaban la autoría a algún apóstol o algo así, pero la Iglesia tuvo que hacer serias investigaciones profundas hasta definir este libro sí, este libro no. Y no se basó en el hecho de que mucha gente cree que la Iglesia quitó un libro porque no le convenía. Eso es un argumento muy, muy despreciable de las personas que creen eso. Mucho cuidado cuando argumentamos cosas que a veces ni conocemos. Muy bien, entonces, hablando de esto, dice, ¿cómo se formó este canon? Vamos a ver, esto es muy interesante, dice, podemos decir que se formó gradualmente, así es. Hagan de cuenta, nosotros tenemos nuestra Biblia, ¿no? Nosotros vemos la Biblia, decimos, yo les digo, a ver, vamos al Nuevo Testamento, y ya dicen, ah, aquí está el Nuevo Testamento, y lo tenemos separado, hasta mi Biblia tiene hasta separadorcitos, ¿no? Así. Tiene el nombre de cada libro para que ya lo encuentre yo rápido. Entonces nosotros vemos la Biblia y decimos, pues qué bonito, una Biblia cuesta 200 pesos, me la compro y ya tengo mi Biblia, ¿no? Pero la Biblia es un producto, es producto de un esfuerzo titánico de años y de siglos,
de estudio, de escritura, de trabajo, de profundidad, de división, de todo. Pero cuando la Biblia no estaba como la tenemos ahorita, era libros perdidos por un lado, por otro, pedazos del Evangelio por acá, pedazos del Evangelio por allá, que la Iglesia Católica trajo, cuidó, buscó y fue ordenando de tal manera que tengamos la Biblia como hoy la tenemos. Por eso el Padre habla de un trabajo gradual y muy largo. Así es, fíjense. Vamos a ver esto, dice. Los apóstoles después de la ascensión de Jesús, hay que recordar que el último acontecimiento de Jesús con los apóstoles es su ascensión. Jesús resucita al tercer día después de su muerte y todavía se queda con ellos 50 días, los 50 días de la Pascua. Pero después viene Pentecostés, viene cuando Jesús se les aparece en el mar de Galilea, viene cuando saluda a María Magdalena, vienen varios acontecimientos en la Pascua. Pero al final está la ascensión. Ese es el último momento, cuando los evangelistas nos dicen que Jesús se elevó hasta que se perdió en las nubes, ¿no? Y les dijo, nos volveremos a ver pronto. Ahí nos vemos. Se fue. Ese es el último acontecimiento de la presencia de Jesús terrenal, así físicamente, en cuerpo y alma, como andaba con ellos, con sus apóstoles. Pero después de la ascensión, aquí dice el Padre, dice, los apóstoles van a cumplir con su misión. ¿Cuál fue la misión principal que les dejó Jesús? ¿Qué les dijo? A ver, vayan y escriban la Biblia. No les dijo eso. Vayan y tampoco les dijo, vayan casa por casa con una Biblia repartida. ¿Verdad que no les dijo así? No les dijo. Lo único que les dijo, la máxima general que Jesús les dijo a sus apóstoles fue esta. Dice, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Marcos 16:19. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 19, está esta máxima. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Así les dijo. ¿Quién obedeció esta orden? Los apóstoles. Ellos lo hicieron bien, como pudieron, con su humildad, con su pobreza, con su poca pedagogía, con los pocos medios económicos que tenían. Como ellos pudieron, se desplazaron por todo el mundo. Uno se fue a Antioquía, otro se quedó en Jerusalén, otro se fue para la India, otro se fue para Egipto, otro se fue para la Hispania, otro se fue para Roma, y así. Todos tenemos datos, la Biblia no nos los da, pero tenemos datos gracias a la tradición de la Iglesia, que aquí es donde los hermanos separados eso no les gusta. Ellos quieren que en la Biblia esté todo, pero no todo está, porque hay datos secundarios como este, que nos dice, según la tradición, a dónde se fue cada apóstol a predicar, dónde perdió la vida, cómo sufrió, cómo vivió, cómo lo martirizaron. Entonces, ellos obedecieron, dice. Entonces, no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Así es. Es lo que los hermanos separados no entienden. Que hubo un lapso, fíjense, desde el año 33, que Jesús muere en la cruz, resucita y asciende al cielo, desde el año 33 hasta el año 50, estamos hablando de 17 años, no había nada escrito de Jesús. Todo era tradición oral. Todo eran dichos, pláticas, conversaciones de Jesús. Los apóstoles no necesitaban escribir nada porque ellos lo sabían, lo vivieron, lo conocieron, lo comprendieron, lo escucharon. Hasta el año 50, San Pablo comienza a escribir la carta a los Tesalonicenses y del año 50 al año 100, o sea, 50 años, se va a llevar el Nuevo Testamento en escribirse como lo tenemos actualmente, pero no en ordenarse. Una escribió una carta y la carta se quedó allá. Luego alguien escribió el Evangelio, bueno, un apóstol, y se quedó por ahí. Y luego el otro escribió el Apocalipsis y allá lo tenían guardado. Entonces, así, muy dispersamente, todo este tiempo, hasta que se define el canon, más o menos, que es en el año 393, o sea, casi 400 años, todo era tradición oral. Todo era dichos, pláticas, predicar. Alguien tenía una carta, hablaba de esa carta, pero los que no tenían esa carta tenían otro documento, hablaban de eso. Entonces, esto es la sagrada tradición de la Iglesia que los hermanos separados no entienden. Yo quisiera que me dijeran,
si Cristo les dejó la Biblia y les dijo a sus apóstoles, a ver, vengan por favor todos, a todos les voy a dar su Biblia para que vayan casa por casa. ¿Sí hizo eso Cristo? Les pregunto yo a ustedes. ¡Claro que no! Cristo nomás dijo, vayan a predicar el Evangelio, pero no les dio los Evangelios. Los Evangelios eran, lo tenían en su cabeza los apóstoles. Por eso la Iglesia Católica, que tiene a los apóstoles como sucesores, a los obispos como sucesores de los apóstoles, así se dio. Y a ellos no les gusta, pero hermanos separados que están viendo estas lecciones, vamos a la verdad. Esa es la verdad. O demuéstrenme lo contrario. Demuéstrenmelo. Demuéstrenme en dónde estaba el Nuevo Testamento en esos tiempos. Y verán que no estaba. Así que no se cierren a toda esta historia hermosa alrededor de la escritura de la Biblia. Cómo se va a escribir y cómo alrededor de ella estaba. Pero bueno, vamos a ver más detalles interesantes como este. Dice, entonces no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Dice el Padre, todo era predicación oral según el recuerdo de los apóstoles. Claro, ¿quién más iba a hablar de Jesús sino los apóstoles? Ellos eran los ¿cómo se llama? Los que lograron entender la vida de Jesús y proclamar sus enseñanzas, sus verdades, sus hechos, sus milagros, todo lo que Jesús hizo. Inciso B dice, los primeros escritos sobre la doctrina del Señor son algunas cartas de San Pablo. Estábamos en los años 40. Bueno, yo les dije 50 hace un momento, pero es que es muy difícil datar o poner el origen de las cartas o de San Pablo. Muchas personas dirían, ¿cómo que se escribieron primero las cartas de San Pablo y luego los evangelios? Claro, así fue. Porque San Pablo tenía a la mano la vida de Jesús. No necesitaba narrar la vida por escrito porque lo que las cartas de San Pablo son amonestaciones, son animar al pueblo, regañarlos, invitarlos. Entonces, las cartas comienzan entre el año 40 y el año 50 a escribirse. De hecho, no podemos decir exactamente el año en el que se escribió un libro del Nuevo Testamento, mucho menos del Antiguo Testamento. No era como antes, como hoy que se pone en la esquina 23 de febrero del año 2021. No tenemos eso. No existía esa manera de datar una carta. Se escribía así rápido y ahí te va y se acabó. Entonces, es muy importante ver todos estos datos tan interesantes. Bueno, dice, luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Esto es muy importante y muy interesante. Los apóstoles empezaron a ser viejitos y algunos empezaron a morir. Acuérdense que algunos, bueno, todos van a ser martirizados menos San Juan. San Juan lo van a recluir en una cárcel que se llama en una isla de Patmos allá por el Asia Menor, o Grecia, por ahí por Chipre. Entonces, o lo que ellos Turquía. Los apóstoles empezaron a ser viejitos. Y aunque muchos discípulos de los apóstoles habían escuchado las predicaciones, nadie como ellos conoció a Jesús. Nadie. Bueno, la Virgen María, claro, ella sí. Pero nadie conoció a Jesús fuera de la Virgen María como los apóstoles. Entonces, yo creo que las personas alrededor de los apóstoles, que son sus discípulos o las comunidades donde ellos estaban, empezaron a ver la decadencia de ellos, empezaron a ver sus dificultades de salud o de moverse o de lucidez mental. Y los mismos discípulos y la gente les dijeron, pues, apóstol Mateo, apóstol Juan, ¿por qué no nos pone por escrito la vida de Jesús? ¿Por qué le estaban diciendo eso? Porque sabían que al morir los apóstoles iba a perder el tesoro de las verdades de Jesús, porque Jesús no dejó nada escrito. Entonces los apóstoles, algunos de ellos, vieron la necesidad de escribir, así es. Y gracias a eso tenemos los evangelios y tenemos otros documentos como el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles, etc. Entonces, es muy interesante cómo se puso por escrito parte de la vida de Jesús, porque hay un evangelista, no me acuerdo si es San Lucas o San Juan, que comienza su evangelio diciendo, si se pusieran por escrito, o al final, no recuerdo, si se pusieran por escrito todos los hechos y acontecimientos de Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo. Bueno, no quiere decir que no cabrían todos los libros en el mundo, sino lo que está diciendo el apóstol es que
Si se pusiera por... O sea, hay muchas cosas más que no pusimos por aquí, aquí escritas, pero que sucedieron. O sea, nosotros a través de los evangelios conocemos una parte pequeñita de la vida de Jesús, que fue mucho más larga y mucho más rica en milagros, en hechos, en dichos, de lo que nosotros conocemos. Los evangelios es un resumen mínimo, chiquitito, de la vida de Jesús. ¿Correcto? ¿Dónde se quedaron todos estos datos? Se perdieron entre la tradición. Bueno, algunos datos están en la Sagrada Tradición, en los primeros libros que no están en la Biblia, pero que fueron libros que anduvieron en ese tiempo también rodando y que han llegado hasta nuestros días. Esto es muy interesante, dice. Entonces, así dice, dice, los apóstoles fueron poniendo por escrito, dice. Y aquí viene algo muy importante, algo importantísimo, dice. Se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús. Otros escritos, hay otros escritos sobre Jesús, poniendo falsas firmas. Así es. ¿Cómo les diré? En aquel tiempo, pues proliferó el cristianismo demasiado, demasiado, sobre todo en el siglo III. Ya el cristianismo era muy fuerte en todo el Imperio Romano. Ya no existe ningún apóstol, pero mucha gente, algunos medios fanáticos, otros con mucha buena voluntad, escribieron datos de la infancia de Jesús, de su adolescencia, de su adultez, y pusieron muchos otros datos raros, fuera de todo, de toda realidad, sin estar presentes los apóstoles, sin tener una certeza de lo que estaba escrito ahí, y pusieron por escrito cosas. Y como ellos eran cualquier persona que andaba por el mundo, dijeron, bueno, pues yo le voy a poner a este libro que yo escribí, Evangelio según Santo Tomás, Evangelio según San Pedro. Entonces hubo muchos documentos, muchos libros que tenían datos equivocados o no certeros. No certeros no quiere decir que no sean ciertos, no hay certeza, con firmas falsas. O sea, ponían un autor que no era. Eso hacían, ¿no? Evangelio según María Magdalena. Yo me acuerdo, hace poco vi en National Geographic, ya ven esos temas amarillistas que dicen Evangelio prohibido de Judas, ¿verdad? Bueno, primero que nada, no está prohibido, porque la iglesia no lo prohíbe, al contrario, la iglesia es la que lo custodia. Es un evangelio que dicen que era del evangelista San Judas, pero no lo pudo haber escrito San Judas porque data del siglo III. Entonces, San Judas no vivió 300 años, no pasó de vivir 60 años o 40 más o menos. Así que no podemos decir que ese evangelio sea de Judas. Por lo tanto, la iglesia lo desecha como parte del Nuevo Testamento, porque dice, no, esto es muy moderno, no es del tiempo apostólico. O sea, una cosa que la iglesia hizo también para fijarse en los libros que aceptó como inspirados, no en todos, porque hay otro, es que estuvieran escritos antes del año 100, o sea, antes de que murieran todos los apóstoles. El último apóstol, que es Juan, el último en morir, se dice que murió entre el año 90 y 100, después de Cristo. O sea, 70 años después de que Cristo muere, muere San Juan en la isla de Patmos. Entonces, ese fue un dato muy importante. Datar los libros, la fecha en la que fueron escritos, si era del siglo I, entonces tenía muchas posibilidades de que fuera de un apóstol. El problema es que los apóstoles no ponían quién era el autor, o sea, o algunas veces lo ponen, pero no lo ponen bien. Entonces fue todo un verdadero problema para los hombres de entonces. Entonces yo les invito, hermanos, a que seamos muy objetivos y muy cuidadosos. O sea, ¿hubo otros libros que se escribieron? Sí. ¿Y por qué no están en la Biblia? Bueno, por varias razones: firmas falsas, tiempos muy posteriores, siglo III, incluso hay documentos del siglo V que se dicen ser evangelios cuando pues, ni esperanzas que estuvieran los apóstoles. Otra razón es porque no coinciden en nada con los datos del primer siglo. Otro es que son datos muy equívocos, muy poco sustentables, poco reales, no coinciden en nada con los otros cuatro evangelios. Y también otro dato importante pues es la fecha, ¿no? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde se escribió? También es muy importante saber eso, ¿dónde se escribió ese documento? Bueno, aquí dice, la iglesia entonces definió el canon, como hemos dicho, en el primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona. Ahí está.
en el año 393, Hipona, donde era obispo San Agustín, un grandísimo padre y doctor de la Iglesia. Y fue definido en el Concilio de Trento, en el año de 1546. 1000 años después, poquito más de 1000, la Iglesia define como único y de manera oficial el canon del Nuevo Testamento, así como lo tenemos, con esos 29 libros. Así que, hermanos, es tan interesante la historia de la Iglesia, la historia de la Biblia, perdón, que tiene muchísimo que ver con nuestra Iglesia Católica. Van de la mano la Iglesia y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hagan de cuenta que es la historia de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica es la custodia, aunque lo usan los hermanos separados y dicen que ellos son los verdaderos, y bueno, esos pleitos que ya me tienen hasta acá. Por favor, hermanos separados que están viendo estas lecciones, vamos a la verdad, estudiemos la verdad y seamos objetivos, abiertos, abran el corazón, no se cierren de la mente, y verán qué hermoso es ver que hay una sola Iglesia, la Católica. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección número 19, los libros inspirados del Nuevo Testamento. Quiero platicar, quiero decirles que a las personas que vieron este video y que no han visto las lecciones anteriores, por favor, se lo suplico, vayan a la lección donde se quedaron. No vean lecciones que no han visto antes, por favor, lección 1, 2, 3, 4, 5. Todo por orden, porque si se brincan una, no van a entender la siguiente. Mucho, por favor, mucho cuidado en esto. Hay que tener un libro, la Biblia y una pluma, una libreta, perdón, un cuaderno para escribir notas, entender y comprender. Padre habla muy rápido, vuelva a ver el video y póngale pause cuando no le entienda al Padre Arturo, y así lo va a poder disfrutar esta lección mucho como yo la disfruto, porque recuerdo mis clases del seminario, estoy emocionado, yo también me emociono. Bueno, pues muchas gracias por los que le dan me gusta, por los que se suscriben a mi canal, por sus buenos comentarios, eso me anima a mí mucho a seguir adelante, y por las críticas constructivas que hacen. Las personas agresivas y groseras, que Dios los bendiga. Gracias a los que me mandan un comentario para crecer, si nos falta el audio, si hay que mejorar algo, pues lo podemos hacer con todo gusto, siempre y cuando esté a nuestro alcance. Nos vemos muy pronto, ya vamos para la lección 20. ¿Verdad que está bien interesante? ¿Cómo se sienten al aprender todo esto alrededor de la Biblia? Muy bien, yo creo. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los acompañe hasta donde quiera que se encuentren. Muchas gracias. Muy buen día, buenas tardes, queridos hermanos, a todos ustedes les saludo desde nuestro canal católico Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Quiero invitar a todos mis hermanos que no han visto las lecciones anteriores que se vayan a donde se quedaron, al número 1, a la 2, a las 3, a la lección en la que se quedaron. Si en alguna lección les queda dudas, vuélvanla a ver. Yo trato de ser lo más claro y lo más aterrizado en todas las explicaciones para que no haya dudas. Así que si vuelven a ver el video, posiblemente ahí está la respuesta. Todas las personas que ven este video y que no han visto los anteriores van a tener muchas dudas y preguntas que ya se resolvieron, que ya se dijeron hasta el cansancio. Así que, por favor, no pregunten si no han visto las anteriores lecciones. Una lección es como una clase de la escuela. Si usted no va a la escuela en una semana, obviamente va a llegar con muchas dudas sobre el tema que el maestro ya dio. Bienvenidos todos ustedes, hermanos. Les invito a tener 3 cosas para que este curso tenga mucho éxito. Primero, la Biblia. Una Biblia delante de ustedes, porque muy probablemente la vamos a ocupar. Número 2, una pluma para anotar. Y un cuadernito para tomar notas de todo lo que aquí se dice.
Y también mucha cabeza, apertura. Quien viene a ver estos cursos para burlarse, para criticar, que Dios lo bendiga, mejor apáguele o póngase a ver canciones y no esté viendo este canal, porque quien viene nomás para ver qué dice el Padre o criticar, mejor bye bye, que Dios lo bendiga, no lo vea. Aquí queremos gente de corazón abierta, de corazón abierto, libre de prejuicios, que tenga ganas de aprender, como muchos de ustedes que están conectados. Vamos a comenzar. Estamos tomando como base, les vuelvo a decir, el libro del curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, tres libros básicos, muy facilitos de entender y de leer, que me están sirviendo como base para todas las lecciones. Hoy vamos a hablar sobre los libros apócrifos y su origen. ¿Qué son los libros apócrifos? Esa pregunta que muchas personas se hacen y que a lo mejor ya la conocen o les ha quedado a medias. Vamos a tratar de profundizar un poco en este temita. Primero que nada, apócrifo dice, ciertos libros religiosos, así dice la definición de apócrifo, se le da a ciertos libros religiosos que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, a pesar de su contenido sea semejante al de los otros libros de la Biblia. Muy bien, a ver, en las lecciones anteriores ya hablamos del canon palestinense, del canon alejandrino que llevó para poder llegar a declarar cuántos libros del Antiguo Testamento eran inspirados y cuántos no. Recordemos que el canon palestinense acepta solo 39 y el canon alejandrino acepta 46 libros. La Iglesia Católica optó por el canon alejandrino, por la inspiración que tiene, por las llaves que Cristo le entregó a Pedro. El Papa define como válidos, como inspirados y verdaderos los libros del Antiguo Testamento completos. Y luego hablamos del Nuevo Testamento. Todos los libros que están en el Nuevo Testamento son aceptados totalmente por la Iglesia como inspirados y con autoría, la mayoría de ellos en apóstoles o en discípulos de los apóstoles o en los varones apostólicos. Ya hablamos de eso, pero vamos a entender muy bien que alrededor de la Biblia, cuando la Biblia, ustedes y yo, ya les he dicho hasta el cansancio, ustedes y yo vemos la Biblia y ya la tenemos dividida por libros, dividida por versículos, por capítulos, ya tenemos una portada, ya sabemos dónde termina el Antiguo Testamento, dónde empieza el Nuevo Testamento, ¿no? Ya tenemos una facilidad total de ir a la Sagrada Escritura. Así que somos dichosos, somos una generación dichosa, nomás que a veces también somos medios flojos y no vamos a la Sagrada Escritura como deberíamos de ir. Sin embargo, en el primer siglo de nuestra era, en el siglo en el que vive Jesús, en el siglo en el que se escribe el Nuevo Testamento y se termina de escribir el Antiguo, por eso es muy importante el siglo primero de nuestra era, pues no tenían la Biblia como la tenemos así nosotros. No, qué esperanzas. La Biblia, recuerden que su nombre significa enciclopedia de libros. La Iglesia Católica de entonces, que es la única, no había otra iglesia, se encontró con un problema. Había muchos libros dispersos. Las cartas de San Pablo, en unos pueblos estaba una, en otro pueblo estaba otra, en otro pueblo estaban dos, en otro no tenían ninguna. El Evangelio de San Mateo estaba en una comunidad y en otra nomás tenían el de San Juan y en otra no tenía ninguno. Entonces, en el año 393 o 97, algo así, se da el Concilio de Hipona, donde la Iglesia es el primer concilio donde la Iglesia declara como inspirados los libros actuales del Nuevo Testamento. Así que los hermanos separados que andan con su Biblia en mano explicando la palabra de Dios, en el fondo están explicando la vida de la Iglesia, porque el Nuevo Testamento es la vida y las costumbres de la primera Iglesia que existió, que es la católica, no hay otra. A mí que me digan en dónde están ellos, si esa es la Iglesia de ellos, están muy equivocados. Eso es faltar a la verdad. Y eso es una vil mentira. Pero como tenemos tantos católicos atarantados e ignorantes, tenemos para dar y repartir, muchos, muchos ignorantes. Entonces, pues por eso les ven la cara. Pero si ustedes han visto estas lecciones, por eso véanlas con calma, disfrútenlas y entiendan la historia maravillosa de nuestra fe.
Bueno, entonces, así como andaban esos libros, los libros sagrados, los libros inspirados, entre las comunidades cristianas de entonces, pues también andaban otros libros por ahí que no estaban inspirados y que estaban junto con. Entonces la iglesia dijo, no, a ver, aquí hay un desorden. Vamos a sentarnos, vamos a pedir la inspiración del Espíritu Santo y vamos a ver qué libros corresponden a ese tiempo, qué libros de veras están inspirados y qué libros no. Y entonces viene lo que llamamos libros apócrifos, como lo dice el Padre Agustín. Dice así, que son los libros religiosos que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, a pesar de que su contenido sea semejante a otros libros de la Biblia. Es muy parecido, pero hay varias cosas por las que no. Ahorita vamos a hablar de eso. La palabra apócrifo es griega y quiere decir oculto y escondido. Bueno, ¿y por qué el griego siempre, padre? Porque era el idioma oficial o más usado en ese tiempo. El griego, recordemos que con la invasión de Alejandro Magno a todo casi Europa y todo Asia Menor hasta la India y el norte de África, pues la dominación griega no solamente fue de esclavizar y de dominación cultural, sino también fue una dominación del lenguaje, de costumbres, de tradiciones. Por eso el griego se hizo el idioma más utilizado. Es como hoy el inglés, que la persona que quiere prosperar en algunos campos tiene que saber inglés, o tiene que aprenderlo, o tiene que hablarlo. Muy bien, entonces por eso en muchos términos nuestros se utiliza, viene del latín o viene del griego, porque después el latín va a ser el idioma impuesto por los romanos de manera oficial en todo el Imperio Romano, pero antes fue el griego. Por eso apócrifo quiere decir oculto o escondido, es decir, ese libro es valioso, tiene documentos importantes, tiene datos importantes, pero no es inspirado. Pero vamos a ver por qué la Iglesia dijo que este libro estaba inspirado. Ya les dije eso de por qué el libro está inspirado. Ya les dije las cuatro razones. Ahí están en las lecciones anteriores. No puedo estar repitiendo en todas las lecciones lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué un libro fue desacreditado como inspirado por la autoridad de la Iglesia. ¿Y con qué autoridad hizo la Iglesia eso? Con las llaves que Cristo le dio a Pedro. Tú eres Pedro. Pedro, a ti te entrego las llaves. Lo que ates aquí quedará atado allá en el cielo. Lo que desates aquí quedará desatado allá. Capítulo 16 de San Mateo. ¿Correcto? El Papa actual, Francisco, es el sucesor de Pedro. Y todos los papas, buenos, santos o malos, son y fueron sucesores de Pedro. Dice así, a pesar de tener una gran semejanza, la Iglesia los ha excluido por varias razones. Esto es muy importante. ¿Por qué un libro que es del mismo tiempo de Cristo? Algunos no, pero ¿por qué? Si habla de Cristo, si habla de la vida de los apóstoles, ¿por qué la Iglesia lo excluyó? ¿Qué había en ellos que la Iglesia no vio que eran palabra de Dios? Muy bien. Número uno. Pongan mucha atención. Su autor es incierto. No se sabe exactamente si fue un apóstol o si fue un señor o si fue... ¿Quién escribió este libro que tenemos delante de nosotros? Porque aunque ustedes vayan a los libros apócrifos y se encuentren el seudónimo Evangelio según la Virgen María, pues la Virgen María no escribió. Evangelio según Santo Tomás, pues no. Lo que hacían muchas personas de la Edad Media incluso, o sea, 1000 años después, era escribir un libro y ponerle Evangelio según San para darle autoridad a ese libro. Fíjense, si no eran tontos, pero eran gente muy fervorosa, realmente no lo hacían por engaño, lo hacían porque querían mucho a Jesucristo. Entonces ellos se ponían a escribir algo y le ponían un autor que no era el que correspondía. Entonces la Iglesia ha decidido que un libro es apócrifo o es falso en cuanto a que sea inspirado. No quiere decir que diga mentiras, no siempre dicen mentiras. Primero es porque su autor es incierto, no sabemos exactamente quién fue. Número dos, porque son escritos muy recientes, algunos de la Edad Media, así es. Yo les decía en la lección anterior que me ha tocado ver en National Geographic o en otros canales de History Channel, por ejemplo, mucho morbo y decir Evangelio prohibido de San Judas, ¿no? Y la gente ve eso y dice, nos han engañado todo el tiempo, había más evangelios y nos los escondieron. No, señora,
Lo que pasa es que ese evangelio de San Judas es del año 350 después de Cristo. Estamos hablando que San Judas murió en el siglo I, fue martirizado y está en el cielo, y no pudo por ningún motivo haber escrito un libro en el año 300. Pues eso sería algo como faltar a la verdad y faltar a la realidad, ¿no? Es como burlarme de ustedes y decir, no, sí lo escribió San Judas. ¿Cómo lo va a escribir 350 años después de su muerte? Claro que no. Entonces, por eso la iglesia dice, tache, este no fue San Judas, quítenlo. Pero la iglesia, algo muy importante que ustedes deben de saber es que la iglesia no los eliminó, no los prohibió. Al contrario, la iglesia los custodió. Han llegado a nuestros días gracias a la iglesia. Gracias a la iglesia católica, usted, señora, usted, señor, que tiene muchas dudas y muchos cuestionamientos, sepa que usted puede ir a una librería católica y comprar los libros apócrifos. Fíjese, porque la iglesia no los esconde ni los ha escondido. La iglesia los pudo haber quemado, haber roto, y sin embargo no se hizo eso. Muy bien, dice. Esa es una razón, ¿no? Que son muy recientes, no son del siglo I ni son del tiempo de Jesucristo. Y la otra razón por la que un libro es llamado apócrifo o oculto es porque tienen falsas firmas o autor o contienen errores. Así es, hay. ¿Y cómo se sabe que contienen errores? Bueno, algunos narran a Jesús fuera de toda realidad de un hombre, que Jesús también fue hombre, fue Dios, pero también fue hombre. Y sin embargo, los datos de estos evangelios o de estos libros no coinciden en nada con los cuatro evangelios aceptados e inspirados por Dios, que la iglesia aceptó porque su contenido es muy parecido. Entonces, cuando hay cuatro testigos, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, que escriben un evangelio en diferentes lugares, en diferentes épocas, sin tener contacto con el otro evangelio, quiere decir que estaban diciendo la verdad. Cuando viene un evangelio de la nada, de un autor que no es el autor que aparece ahí, o no coincide por la fecha, y platica cosas muy extravagantes o muy raras o muy exageradas, la iglesia dice, no, ese no puede ser un evangelio inspirado. Fue alguien que tenía mucha imaginación o que creyó otras muchas cosas. Ya me entendieron por qué son apócrifos. Los protestantes, esto es muy importante, los protestantes llaman apócrifos a los libros deuterocanónicos, así es. Recordemos que los protestantes, los serios, protestantes serios, no algunos que conozco por ahí, los luteranos, calvinistas, le llaman apócrifos a todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que no aceptan. Por ejemplo, ellos no aceptan Esther, no aceptan Judith, no aceptan Tobías, no aceptan Primera y Segunda de Macabeos, ni Sabiduría, ni Eclesiástico. Y del Nuevo tampoco aceptan la Segunda y Tercera Carta de San Juan, ni aceptan la Carta de Santiago, ni aceptan los Hebreos y algunas partes de los Evangelios de Marcos, Juan y Lucas. Entonces, todo eso ellos les dicen apócrifos a esos libros que nosotros decimos que son inspirados. Hay que recordar que los protestantes van a declarar esto 1400 años después de que se escribieron. O sea que, para mí, el declarar 1400, 1500 años después que un libro no es inspirado, pues yo no sé, la verdad, me disculpan, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Se me hace una falta muy grave a la verdad narrada durante 1500 años. Pero bueno, así son los hermanos separados. Pero estos son serios, ¿eh? No crean que andan peleando ni andan disgustándose, dice. Y los protestantes, a los que nosotros llamamos apócrifos, ellos los llaman pseudoepígrafos. Pseudoepígrafos quiere decir el autor tiene un falso nombre, o sea, su autor es un nombre falso, por eso pseudo es como que no, epígrafo, firma. O sea, la firma del autor no es válida. No pudo haber escrito Tomás un evangelio 400 años después de su muerte. Es obvio. Solo la gente que no tiene un poco de criterio o de estudio lo cree. ¿Comprendido? Muy bien. Vamos al origen de los evangelios, de los libros apócrifos, porque no solo fueron libros, no solo fueron evangelios, fueron libros de diferentes temáticas. Es muy interesante este tema, ¿eh? Esta lección a mí me está gustando muchísimo. Muy bien, los apócrifos del Antiguo Testamento fueron escritos en su mayoría por judíos.
¿Cuáles son los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Bueno, para los protestantes son Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Esther, Judit, Baruc, Eclesiástico y partecitas pequeñas de Daniel. No recuerdo otro. Para ellos, para la corriente palestinense, acuérdense, ya vimos en las lecciones anteriores, estos son apócrifos. Pero para nosotros son inspirados, porque nosotros seguimos el canon alejandrino. Pero, ojo, mucho ojo, para los hebreos hay otros que son apócrifos, que no están dentro de los 46, pero que anduvieron por ahí. Ahorita vamos a ver esos, dice. Tuvieron su origen en el deseo piadoso de añadir consejos o exhortaciones morales, o completar una historia bíblica con ejemplos y cuentos. Así es. Hay personas que leyeron el libro, por ejemplo, del Éxodo y dijeron, no, aquí les faltó. Entonces, aquí les faltó porque yo anduve ahí. Entonces, voy a hacer un agregadito. Y hubo gente que no estaba inspirada por Dios, más bien tenía mucho corazón, mucho cariño, y le agregaron o quisieron agregar un libro a otro ya existente. Muy bien, entonces dice aquí, tuvieron un deseo piadoso, les nació la piedad de dar consejos o exhortaciones morales a los demás. Entonces, esos son evangelios apócrifos. Dice, los apócrifos del Nuevo Testamento, bueno, así surgieron los del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo surgieron los apócrifos del Nuevo Testamento. Ahí les va. Los apócrifos del Nuevo Testamento fueron escritos por cristianos con el fin de satisfacer la curiosidad de los fieles. Ya ven que la gente es muy curiosa, ¿verdad? Yo tengo aquí en YouTube y en Facebook tanta gente tan curiosa que no quiere aprender, nomás quiere enterarse de todos. Están cerrados de la cabeza. Tienen muy abierto, pero la mente para curiosear. Y la curiosidad mató al gato. Así dice que algunas personas, dice, hicieron estos libros para satisfacer la curiosidad de los fieles sobre hechos de Jesús o de la Virgen o de los apóstoles no presentes en los evangelios. Por ejemplo, miren, algo que mucha gente tiene curiosidad es, bueno, ¿y qué pasó con el apóstol Tomás? ¿A dónde se fue? Porque en el evangelio no sale casi, solo sale cuando le pide Cristo que meta su dedo en la llaga para ver que sí es él. ¿Pero qué pasó con él? Bueno, entonces alguien dijo, no, pues yo te voy a decir qué pasó con él. Entonces se fue a su casa y esa señora o ese señor se puso a escribir la historia del evangelista Tomás. Entonces la escribió sin saberla, 300 años después, 200 años después, 1000 años, de hecho hay libros apócrifos 1000 años posteriores a esta situación, y escribe ahí, ¿no? Pues que se fue acá y se fue allá y pasó esto. Na, 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 na. Muchas de esas cosas no son comprobables o no son verídicas. Entonces, de esa manera se satisfacía la curiosidad de muchos fieles. Pero también eso va a pasar con la Virgen María. ¿A dónde se fue la Virgen? ¿Qué pasó con ella? ¿Y cuándo se murió? ¿Y cómo se fue al cielo? ¿Y qué? Entonces, mucha gente que tenía mucho morbo, o algunos no tenían morbo, tenían ganas de aprender. Bueno, dijeron, no, pues yo voy a hacer un librito sobre los últimos acontecimientos de la Virgen María y le voy a poner Evangelio de la Virgen María. Aunque ella ya, nuestra madre, ya estaba en el cielo desde hacía muchos años. Entonces, se ponían a escribirlo y entonces las personas de aquel tiempo, como la iglesia no había definido el canon todavía, porque nosotros, ya les dije, tenemos la Biblia muy ordenada, definida, concreta, pero esto va a pasar mucho tiempo para que la iglesia declare como oficial este libro sí, este libro no. Entonces, pues había mucha ambigüedad, mucha falsedad, y esto causaba en la gente mucha curiosidad. Y no faltan los vivales, que viven de mentir, que viven de engañar, escriben un librito, le ponen autor raro y la gente lo creía y lo compraba. Muy bien, entonces estos datos apócrifos la iglesia les llamó porque no coinciden en nada con otros. Eran libros muy extraños, o son todavía porque existen. Entonces dice el padre Agustín, por eso narran muchas cosas ejemplares. O sea, utilizan muchos ejemplos, muchas vidas del apóstol, de Cristo, de la Virgen,
como para darle ejemplo a la gente de cómo vivir, pero no utilizan datos reales o verídicos o comprobables. Sí, sobre todo hablan de la infancia de Jesús. Ya ven que desde los 14 años, desde los 7 años, cuando Jesús se pierde en el templo, no narran nada los cuatro evangelios durante 23 años, desde los 7 años hasta los 30 que tiene Jesús, no hay nada. No tenemos un solo dato de esa etapa de su vida. Entonces, pues ahí había mucho morbo, mucho interés de la gente, y dijeron, no, pues vamos a hacer un evangelio donde hablen de la adolescencia y la juventud de Jesús. Y pues la gente no sabía nada, pues decía, pues ándale, yo creo que esto es verdad. Y no era verdad. Muy bien, dice, ¿quién no recuerda el cuento del pajarito de barro hecho volar por Jesús? ¿Se acuerdan ustedes de esa película donde los pajaritos estaban en un pozo de barro, se quiebra la cabecita o algo así? Yo me acuerdo que vi una película, entonces Jesús agarra la cabecita, se la pone y vuela el pajarito, ¿no? Entonces dice, o el encantador viaje de José y María hacia Egipto. Esto también, hay una película, una historia sobre esto, que está narrado en los evangelios apócrifos. ¿La Sagrada Familia fue a Egipto? Claro, sí fue a Egipto. Pero ¿en qué lugares exactamente estuvo? No tenemos la certeza, solo hay datos muy, muy, muy perdidos de cómo sucedió este viaje. Pero sí fue. Bueno, otra cosa es sobre la vida pública o el nacimiento de la Virgen María. También hay mucha curiosidad de cómo nació la Virgen María. Y entonces, pues no faltó quien dijo, no, pues yo voy a poner aquí cómo nació nuestra madre. Y entonces, pues eran libros muy buscados porque no estaban en los evangelios oficiales, y sobre todo, no oficiales, sino evangelios inspirados por Dios. Muy bien. Entonces, vamos a dejar esta lección porque ya se nos hizo tardecito. Y les recuerdo, hermanos, los que se conectaron a media lección, empiecen por la número uno. No vean las lecciones si no han visto las anteriores. Tengan su libro, su cuaderno, su pluma, y sobre todo la Biblia, para que podamos estar juntos aprendiendo. Si ustedes ven esta lección y no ven todas las anteriores, van a tener muchas dudas en este momento. Si usted va a la lección 1, 2, 3 y me hace caso, todas sus dudas se van a ir resolviendo poco a poquito. Cuando llegue usted a esta lección, si llega después de haber visto las anteriores, le va a dar gusto y la va a disfrutar. Muchas gracias a todos los grupos de parroquia que me ven, que se reúnen a estudiar las lecciones bíblicas. Gracias a todos los sacerdotes que también me hacen el favor de verme. Gracias a las familias, a las abuelitas que están conectadas a su YouTube en su pantalla, a los jóvenes que les muestran estos temas a sus abuelos. Ojalá que ustedes también los vean. Y muchas gracias por compartir. Pueden descargar estas publicaciones y ponerlas a otras personas para que crezcan en su fe. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Sus buenos comentarios que escriben aquí me alientan, me animan a seguir adelante. Las personas que me hacen alguna crítica constructiva, les agradezco, me sirven para crecer. Y las personas groseras y agresivas, les mando mi bendición y mi oración. Que Dios los bendiga mucho donde quiera que se encuentren. Aunque me agredan y digan lo que digan, yo no me voy a detener hasta que me muera de evangelizar. Que Dios me los acompañe y que esté con ustedes donde quiera que se encuentre. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima lección con el Padre Arturo Cornejo. Hasta la próxima.